Piensa con toque, perfecto. Vamos allá. Ademola Lokman. Gabriel Barbos, tío. Gabriel Barbos. Vamos a ver. Tened en cuenta una cosa, chat. Ha pasado un año. Gabriel Barbosa ahora mismo no es. No es. No, no. No lo veo, tío. Va a costar 40 millones. Artur Cabral también va a costar 30, 40 millones. Tenedlo en cuenta. No es el precio que tienen ahora. Es el precio que tienen dentro de un año. Que es este año. ¿Qué fue ese pase? ¿Y por qué Miguel de repente está replanteándose la vida? ¿Qué está pasando? ¿Ha sido tan malo el pase que Miguel se quedó ahí en plan? ¿Por qué? Luego los veo para que os hagáis una idea, pero estoy muy seguro que están fuera de nuestro alcance esos dos jugadores, por ejemplo. No, Sadik, no se te ocurra lesionarte. Te mato. O sea, no solo no marcan goles, sino que Mina y Sadik se deciden lesionarse en el mismo momento. O sea. Nada, pues ahora juegas. Hasta que puedas respirar menos. ¡Magnus! Llega a meter ese gol, Magnus. Chat. Y tendría que subir el precio a 10 millones. Una pena. Estoy seguro de que Sadik y Mina tienen un puto convenio para asegurar la cantidad de goles que se meten, cuándo lesionarse, cuándo jugar bien y cuándo jugar mal, tío, para hacernos la vida imposible. Estoy segurísimo, segurísimo. Monopolio del gol, lo llaman. Es una sociedad anónima. No, con Seisao. No, 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 esto no es real. Esto no es real. Esto no es real, chat. Esto no es real. Vamos a vender con Seisao. ¿Cuánto nos costó con Seisao? Vamos a venderlo, chat. Bueno, ahora no vamos a poder venderlo porque está lesionado. Mierda. Maldita sea. Menos mal que tenemos a Baeza, chat. Menos mal, menos mal. Uy. En realidad, Sadik tiene la hostia puntería. Siempre le da al portero. On defensa. Siempre. Preparad la lista, señores ojeadores. Cuando acabe este partido, vamos a hacer una búsqueda. Era buena esa. Buena salida del portero también, es verdad. ¡Oh, y a Martey! ¡Qué buena! Va a subir 1 millón. A Martey. Por eso. Delantero presionante. Como Lautaro. Haaland también me sirve, ¿sabes? Pero creo que uy, creo que no me lo puedo permitir. Jeremy Pino estará a unos 50 millones ahora mismo, seguramente. Y me gustaría tenerlo, pero juega en la posición, jugaría en mi equipo en la posición donde está jugando Miguel.
Y la verdad es que Miguel ahora mismo casi lo quiero de titular. No es del todo titular, no está del todo capacitado para ser titular, pero los... Me cago en 10, me quiso callar la boca. Pero lo estoy forzando a jugar para que mejore rápido y que se convierta en una joya. Vale, dentro de lo que he visto, buen partido. Jugando bien, Fontán. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a buscar creación. Dios mío, no sé cómo no metemos más goles, chat. En serio. Es como que nos ahorramos goles durante 3 jornadas y luego decimos meterlos todos en otras 2 jornadas. Ah, por cierto, y tiene que ser alguien, mamá, de a poder ser no más de 23. Pero podríamos hacer excepciones por alguien de unos 25. Pero la directiva quiere no más de 23. Lo dejo ya claro para que no haya confusiones. ¡Amartey! ¡Eres central! En fin, lo siento, chat. Siento por gritar. Vamos, Miguel, es la tuya. Bueno, me monte. Dais cuenta que estamos jugando contra el último, ¿verdad? De la liga, el último, el último. No entiendo este juego a veces. No lo entiendo. Es como que deciden perder todos los partidos hasta que llegan al jugador. Va a meter Beltrán. Si la pasa para atrás. Mierda. Empate contra el último de la liga, chat. Empate. Ok. No quiero mirar el XG que tengo porque me voy a poner del hígado. Bueno, es una lesión, es un detalle. No te lesiones, que te tengo que vender. Me cago en 10. No sabes cómo funciona el mercado. Un momento. ¿No os habéis fijado? Concienciado. ¿No se ha lesionado, chat? Pensabais que era un débil, ¿eh? Pensabais que era un débil, ¿eh? A todo esto le voy a echar bronca por no jugar bien. Delantero centro presionante, menos de 23 años, capacitado para marcar goles, correr.
pasar. Y... con eso me llega. Saltar un poco, quizá también. Un poco de fuerza. Barcelona lleva 20 partidos sin perder en casa. ¿Qué pasa? ¿Es ahora cuando me voy a enfrentar a él? ¿Calendario? No. Tenemos al Málaga y luego al Madrid en Liga. Atlético, Sociedad, Villarreal. Joder, vaya semanita. Osasuna, Brujas. Mamá, mamá, vaya meses tenemos ya. Vaya meses tenemos, más locos. Sí, que cueste menos de 20 millones y sueldo menos de 3 millones y que no sea de esta temporada, que sea prediciendo los costes de la que viene. Por ejemplo, Barbosa. Gabriel Barbosa. ¿Cuánto cuesta ahora? 84 millones. ¿Cuánto pensabas que estaba, que iba a costar? 20. No. Ha pasado un año, están revalorizados. No va a ser fácil hacerse con jugadores top. Roberto Piconi. Del Atalanta. Bueno, supongo, el otro es analista. 17 millones. Y sueldo aceptable. Bien. Bien. Mal. Mal. No se trata de que sea bueno, también tiene que correr. Este hombre no corre, camina por el campo. Necesito que corra, chat. Si este tío tuviera 16, 16, estaría bien, estaría bien. Pero este hombre no corre. Bruno Petkovic. ¿9 millones? Bien, otro que le gusta caminar por el campo. Siguiente. Mohamed Ali Cho. Mohamed Ali Cho. Ese hombre existe. Vamos a ver. Le he dado. Excuse me. Espera, no será Mosala, de verdad. El nombre real. Me la estás liando. Mohamed Ali. Oh. Ha dicho. Veréis, este es otro problema. Corre un poco, sí. No le gusta tirar a puerta. No sé cuánto me va a costar, pero probablemente alrededor de 8 millones. Muy probablemente. Está bien. Pero no es lo que busco. No, no estoy buscando un suplente, chat. Estoy buscando un tío que meta goles. ¿Sabéis qué? Os voy a poner la vida un poco más fácil. ¿Cuánto vale Mina? 19 millones. Vendemos a Mina. Ponedle 15 millones extra. Buscadme a alguien por 30 millones. ¿Pero me buscáis a alguien por 30 millones? Que sea bueno. Bueno. ¿Vale? Mejor que esto. Esto es bueno. Quiero algo mejor. Por 30 millones. Moukoko no quiere venirse al club, Bari. Patson Daka. Estoy con el mod realista. Esto. Si habéis jugado al Football Manager, pero no habéis jugado con este mod, no es tan fácil fichar, chat. Bari. Espera, no sé, no fue Bari. Carlos. Bien. Bien. Sed más como Carlos. Vas a ganar. Vas a ganar la chapita, mejor ojeador del mes. Con estas recomendaciones, Carlos Melián. Sí, señor. ¿Veis? Esto es lo que busco. Esto. Su put. 5 millones de sueldo. A ver, no todo podía ser bueno. Vamos a ver, vamos a apoquinar todos. Sacar las carteras, hay que apoquinar, chavales. Y quito a Mina. ¿Mina cuánto cobra? Mina cobra 2,7 millones. Joder, en realidad es una ganga tener a Mina. Pero mirad. Nos quitamos a Mina y nos quitamos a Sadik. Traemos a ese, me traigo a uno del B y tenemos delantero, chat. En vez de dos delanteros buenos, uno muy bueno y otro que esté para cubrir. Justo, Karim, la de Jamie es increíble. Está en la lista de los chetos. Oh. Vale, hostia, me lo perdí un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven para acá. Informes completo y a preselección.
Miron, Boadu y Maceus Nacimiento. Maceus Renacimiento. Ah. No es nacimiento. ¿Escribiste eso bien? Vale. Nacimiento. Me suena más nacimiento. Creo que lo vi. Es lo que yo pido, pero en dosis pequeñas. Pero este chaval puede ser nuestro suplente. Este puede ser nuestro suplente, chat. Perfectamente, lo veo como un buen fichaje. Buena, Mari. Grande, grande. Brenner, ese lo tenía yo fichado. No considero cheto, pero es un buen. Creo que es un buen fichaje. Le vamos a echar un vistazo a Brenner ahora. Nacimiento podría ser nuestro suplente. Me gusta, me gusta. Y Brenner lo fichó una vez en una partida y me gustó mucho. ¿Es este Brenner? Sí, creo que es este Brenner. Me gustó mucho, mucho, mucho. Este es un buen delantero impresionante también. Me gustan sus mentales. Parece muy maduro. Tiene 23 años clavados. Nos viene perfecto. Algo en pases. Buena visión. Hace todo. Este es un muy buen delantero impresionante. Salta poco, pero si llega al balón, remata bien. Así que si remata solo, te hace la de Ansu Fati en la Supercopa. Con lo cual, me gusta, me gusta. Brenner es un muy buen candidato. Tenemos que conseguir, eso sí, 23 millones. Pero es un muy buen candidato. Ahora, un momento. Preselección, informe. Vamos a hablar con el representante. A ver si tiene interés en venir. Darwin Núñez se fue a Alfonso y se fue para no volver. Se fue al Leipzig. Entre 26 y 32 millones. Uf. No estaría interesado en irse al Celta en estos momentos, ya que acaba de llegar a su nuevo club. Uf. Uf, uf. Así es como mueren los sueños, chat. Así es como mueren los sueños. Si nos hubiéramos adelantado, probablemente lo hubiéramos podido fichar. Igual por 15 millones o así. Cago en la leche. Hubiera sido la buena. Sebastiano Espósito. Vale. Sabes que estamos desesperados cuando Bari me recomienda a alguien del Inter. Let's go. Este es como el otro chaval, pero más caro. No tiene suficiente velocidad, ni aceleración, ni remate. Pero tiene buenos atributos mentales, están bien distribuidos, en general tiene buena calidad y tiene mucho futuro porque es joven y probablemente no tenga un sueldo muy muy alto, el que me pide. O sea, no tiene sueldo alto, pero una cosa es el que tiene y otra cosa es el que me va a pedir. El tema es que este sí que me saldría un poco más caro. Este me saldría a precio de titular. La compra. Y no me da los atributos de titular. Pero me gusta, así que se va a ir a preselección también. Oye, Bari, ¿de dónde sacas estos nombres, tío? ¿En qué página estás buscando? ¿Cómo lo haces? Olarín Balogun. De todas maneras, vamos a mirar a Núñez un momento. Porque igual no ha jugado mucho, está de mal rollo. Uy, su madre, 60 millones. No te digo que sea malo, te digo que no soy. No. No le podemos pagar, chat. A este sí que no le podemos pagar. Vamos a mirar a Núñez. ¿24 millones? Está jugando. No está jugando mucho, chat. Solo jugó un partido. Podría causarles un. Vamos a añadir como. No. A mostrar interés. Vamos a añadir. Objetivo primordial a Darwin. Para que se interese en nosotros. Y empiece a darse cuenta que su equipo no le está dejando jugar. No está creciendo. Empieza a haber problemas, etcétera, etcétera. Porque este sería un buen fichaje. Me gustaría que tuviera mejor cabeceo, pero salta mucho, con lo cual es genial.
Decisión es bueno, eso se corrige. Colocación, eso es defensivo, tampoco importa demasiado. Me importa remate, no me importa mucho porque le falta serenidad y remate. Eso es un problema. Y vamos a pagar un precio considerable. Vamos a ver si tentándole conseguimos que le bajen el precio a 16 millones o lo que sea. Vamos a intentar causar caos dentro del Leipzig y el entorno de Núñez. A ver si presiona la salida. Y si conseguimos que presione la salida a un precio aceptable, vamos a ir a por él. Porque este señor igual me pide 3 millones. Pero puede ser aceptable. Puede ser aceptable. Ya este lo tendríamos de titular sin ninguna duda. Porque hey, los atributos físicos ya los tiene desarrollados. Perfecto. Los atributos mentales los va a ir consiguiendo con la edad y en entrenamiento muy rápidamente. Así que no me preocupa tanto. No quiero ver eso. Chat. Segundos. O sea, empatado. Hemos empatado contra el último de la liga. No quiero verlo. Vamos a hablar, vamos a responder, vamos a responder. Claro que vamos a responder. Es nuestra prioridad número uno y un jugador que nos puede llevar al siguiente nivel. Tenemos el dinero y vamos a hacer todo lo que podamos para traérnoslo aquí. ¡Pam! Vamos a desatar las furias dentro de Leipzig. Va a haber fuegos, chat. Va a haber fuego. No, 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 no. 23 millones nos va a valer 16. 16. Vamos a hacer una preguntita. Muy interesado. Ah, no, 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 no. No, 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 eso no lo voy a pagar. Transfer Market. Estás viendo los reales, tío. Es genial. Lo peor o lo mejor es que en realidad en el juego, como en el Transfer Market, probablemente sean muy similares. El tema es que hay que pensar un año más, ¿sabes? En el futuro. Para actualizarme aquí cómo estamos. Habla con el jugador. Oye, la gente que se quiere marchar. En realidad, estoy empezando a pensar que no se quieren marchar, solo quieren quedarse aquí a cobrar y hacer el tonto, tío. ¡Marchaos! ¿Qué tengo que hacer para que os vayáis? ¡Fuera! ¡Fuera! 6 millones, venga, va, vete, haz hueco. Tú, venga, también, fuera. 5 millones, ¡pam! Haz hueco. Por cierto, le seguimos sacando beneficio mucho a los dos, así que no os preocupéis. Y el otro que se quiere escabullir, que sé que está ahí, Kempf, tú también te veo. ¿No te crees que te vas a esconder? 6 millones. ¡Pam! Fuera de mi vista. Y en la lista de transferibles también. Vale, bien. Lo quiere el Granada. En realidad sería un muy buen fichaje para Granada. Giacomo Raspadori. Pero podría ser Carp. ¿Carp? Vamos a ver. Ya, como Raspadori. No le da enter. Casi la lío. A ver. ¡Oh! ¿Veis? Este es el problema del futuro, chat. Hay jugadores que suben de precio. Un poco. ¡Oh! ¿Ves? Este es bueno. Sí, bien, Bari, me gusta. Págale un poco la ficha de traspaso, ¿vale? El sueldo puedo lidiar con eso. Con el traspaso igual no. Mamá. Había un italiano. No, pero era extremo, así que no me sirve. Es bueno, la verdad. Me gustaría. Kiss, sal de esta página. No. No lo vas a tener, olvídate de él, no existe. Brenner es bueno. Brenner lo tenemos en la lista de preselección. El problema es que lo acaban de fichar y entonces no va a querer venirse. No está interesado en el traspaso, básicamente. Pero Brenner es bueno. Brenner sería un muy buen fichaje. Vamos a ver los candidatos más aceptables. Aquí los tenemos. Vamos a ordenar por precio de traspaso de menos a más. Y los aceptables serían estos: John, Karikaburu, Thiago Tomás, Matheus Nascimento, Jason Van Duyven, Espósito, Jan Kutsta, Adamida, Peñaranda y Hugo Novoa. De aquí hay que quitar un puñado que no cumplen ciertas cualidades mínimas. Vamos a poner 14. Vamos a ser generosísimos. Vale, ahora. Candidatos reales.
Estos dos. Kutscha no tiene futuro en potencial. Eso me preocupa. Adamida es nuestro único candidato real. Y no es malo. No es malo, chat. Cuando lo vi os dije, este no es malo. Esto es lo que pido. Aunque no es perfecto. Y ya tienen cualidades. Le gusta romper el fuera de juego y se mueve entre líneas. Le entrenaría colocar tiros porque tiene ya serenidad y remate. Con lo cual, iría bien. ¿Le falta concentración quizá? Pero concentración no es defensivo. No, es en todas las acciones. Eso puede ser un problema para marcar goles. Lois o Penda. Juraría que le di a control copy. ¿Por qué no va al control V? Coño, sí que va. Chat. Falta remate. No nos quedemos ciegos aquí con la velocidad. No, no, no. Le falta remate. Eso es serio. Me preocupa la resistencia. Hay cosas que no conocemos, pero en principio puede ser útil. Puede estar bien. El precio es precioso. Me gusta lo que veo. No me gusta la agresividad. Igual lo echan del campo alguna vez. Concentración, vale. Todo vale, todo vale, todo vale. Este está bien, este está bien. Buena, 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 buena. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. ¿Veis? ¿Veis? Estáis empezando a pillar, estáis empezando a pillar, estáis empezando a conocer lo que quiero. ¿Qué más? Alphonsere está on fire. Vamos a probar más de Alphonsere. Jens Odgaard. Jens Odgaard, fuera de mi vista. Nikolai Baden Frederiksen. Fuera de mi vista. Terence Mofi, Ernest Pocu. Alto, alto, alto. Alto. Hemos encontrado un candidato, chavales. Hemos encontrado un candidato. Puede que no me dejen fichar a Haaland. ¿Pero a Terence Mofi? Creo que lo podemos fichar. Chat. Es posible que hayamos encontrado al candidato número uno. Fichaje. Añadir a preselección. Indefinido. Este tiene las papeletas. Ernest Pogu. Conocemos muy poco de él. Pero este 10-17 promete bastante. Me preocupa quizá concentración, serenidad. Este puede estar muy bien. No conozco nada de él. Ese es el problema. Vamos a llevarlo a preselección. Pero este puede ser muy bueno también. Grande, Bari, grande, Titán. Lasina, Traore. Vamos a ojear. Lo mismo que el otro, apenas no conozco nada. Elber Galarga. Buscando. Voy a poner Galarga. A ver si es otro nombre. Estás de broma, ¿no, cabrón? Motherfucker. Aaron Connolly. Vale, hay tres, Aaron Connolly. Está bien. Este está bastante. Traspaso un poco caro, pero este está bien. Este creo que lo habíamos visto antes. Vamos a añadir la preselección. Y quiero otro informe. Vale. Chat, cálmense, cálmense. Ya tenemos suficientes, me parece a mí. A ver.
Tiene buena pinta este también. ¿Qué? Espera, no vi el remate. Cancelen, cancelen, cancelen. Terrible, terrible. Arnau. No está a la venta. RIP. Tío, ya no cuela, madafaka. Ya no cuela. Thunder, no cuela. Buen intento, cabrón. ¡Se acabó! ¡Castigaos! ¡No más! Mierda, no aceptaron las instalaciones. Oh. Vamos a dar a los jugadores un par de semanas. A ver. Bueno, no tenemos un par de semanas. Vamos a darles una semana. Joder. Y ahora el Madrid. Está jodida esta liga. ¿O soy yo, chat? Está costando, eh. Nada, pues juega aspas arriba. Esto va a ser un cachondeo. Esto va a ser un cachondeo, tío. ¿Cuánto estás lesionado? Bueno. Podemos usar a Oman en la segunda parte. De hecho, vamos a ponerlo. Que le den. Juega. Con Seisao va a jugar. Magnus lesionado para variar. Amertei, vas a jugar. Vamos a poner a Kempf. Venga, que jueguen todos. Espera, espera. Meret por Rubén. Vamos allá. ¿Cómo metas goles Aspas titular? Tío, Aspas no corre ya. Lo puedo poner de organizador adelantado, pero arriba no lo puedo poner. Ni arriba ni en los extremos. Tiene 36 años ya aquí. Es una edad ya, eh. Estuvo bien, en realidad. Zambia la primera. Sadik. El Celta Thunder. Y un poco del Barça. Un poco del Barça.
Estoy viendo que sí es cierto que tenemos la línea más cercana y no está tan lejos del delantero presionante al haber hecho esto. No sé si estamos un poquito, ¿sabéis? Bajos. Vamos a seguir observando este cambio táctico, a ver qué tal va. Pero sí que me gusta que estemos un poquito más cerca, que tengamos más apoyos. ¡Ok! Buena, concisao, buenísima. Esos son los goles que llevo esperando toda la temporada, sí señor. Vamos. Dios mío, cómo se nota cuando tu pareja centrales no es la titular. Macho, 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 qué mal lo estamos pasando. Con este Camartey juega bien, ¿eh? Es un jugador. Es una pena que tenga ganas de irse. Me hubiera gustado que se quedase de suplente. ¿Qué está? ¿Primero en la liga este equipo? ¿Cómo va el tema? Nos mete ese gol, un equipo en segunda. Espera, ¿está en segunda este año o no? Creo que está en segunda. ¿Cómo nos mete ese tremendo golazo, tío? ¿Concisao? Oh, ¡qué pena! Vamos a sacar a Aspas. Para la segunda parte. A ver si un poco de liderazgo en el campo nos viene bien. Debería. Buenísima. Sadik, si fallas esta, te vendo. Un minuto de silencio por Sadik. 2022-2023. En nuestra memoria solo jugó un partido, pero un muy buen partido. ¡Ahí! ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¿Cómo es posible que estemos fallando lo infalible, chat? ¿Cómo es posible? Bueno, entra Aspas, cambio el juego. ¡Let's go, Fran! ¡Fran! Chat. En verano vendemos a todo el equipo, excepto a tres o cuatro. ¿Cómo lo veis? Se acabó, vamos a jugar con potencia. A ver, a Beltrán se lo perdono, pero joder.
Baeza está jugando tan mal. Me sorprende. Penalti, let's go. Espera, penalti. Let's go. A la calle. Ah. Colega, que tenemos 18 disparos a puerta. 18. Vamos, Aspas. 18 disparos a puerta, ¿vale? No quiero escucharlo, chat. Voy a poner a Meret, o sea, Méndez, adelante. Porque va a recibir el balón y se lo va a pasar a alguien y va a ser increíble. Me llamarán loco un tiempo y luego dirán, hostia, que fue un genio. Ya veréis, ya veréis. Sadik, redención. Frisao. ¡Oh! ¡Conceitao! ¡Vamos! Cancelamos, cancelamos, cancelamos. ¡Vamos! ¿Qué se puede cambiar aquí? Entra Galán. Y va a entrar Mai. ¿Tengo a Mai? No. Entra Miguel. Vamos. Aspas, tío. Es sacarlo al campo y hace maravillas. Este hombre tendría que ser titular siempre. El tema es que queríamos mejorar a Méndez. Si no, hubiera sido titular siempre. Excuse me. No. Mal. No. Bien. ¡Oh! Fuera de juego, tío. ¿No es fuera de juego? No. No puedo explicarlo. No voy a explicarlo. Buen partido, chavales. Bueno, cuestionable. Da igual, buen partido, chavales. Let's go.